Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No soy un robot y daremos clic en el icono de la lupa Buscar código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar, energía que construye futuro. Carlos Pinto, el presidente electo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Fundadores Bajo, inició su trabajo de gestión luego que se conocieran los resultados de las elecciones comunales. Este barrio ha sido muy abandonado por el gobierno municipal y departamental. Pues me fue, digo que muy bien, el ganador no fui yo, el ganador fue el barrio. Porque qué es lo que pasa, hermano, ya tengo una experiencia, yo fui presidente del barrio San Luis, pues gracias a Dios se me dieron las cosas en Fundadores Bajo. Eso no me lo conseguí porque me vieron bonito, sino por las cosas buenas que he hecho por el barrio. Pues a trabajar, Wilfred, a sacar adelante, a ver qué podemos hacer. Después que el alcalde o el gobernador nos dé fuego, pues nosotros los presidentes podemos ser unos buenos presidentes, siempre y cuando los mandatarios nos tengan en cuenta. Para el nuevo presidente del barrio Fundadores Bajo, allí se encuentran todos los escenarios deportivos y lamentablemente se encuentran muy abandonados. Viendo que pues una de las partes es a donde están todas las inversiones en la Villa Olímpica y ese barrio está muy deteriorado, Wilfrid. Ese barrio usted entra, a usted mismo le consta que yo lo llevé, hice una nota y esas calles están vueltas nada. Entonces a ver con qué propósito entramos ahorita para ver si sacamos adelante esto. El líder comunal busca dialogar con los organizadores de las fiestas de Arauca para que le den empleo a los jóvenes de este barrio. Y una vez, pues Wilfrid, comentarle al organizador de las fiestas de Arauca a ver qué participación hay, porque hay mucha población vulnerable, mucha población pobre, y entonces a ver qué participación hay para aquellos muchachos que están sin empleo, que no los dejemos caer en el cuento de la drogadicción, sino que los llevemos a un buen trabajo para que esos muchachos no estén pensando cosas malas. Los escenarios deportivos que se encuentran en este barrio se han convertido en un focus de contaminación. Tenemos esos escenarios muy abandonados, es un foco de contaminación y a la vez es un recaudo de viciosos. Entonces a ver qué se puede hacer, Wilfrid. Aquí no entramos con el fin de perjudicar a nadie ni darle duro a nadie. Aquí entramos con el fin de a ver qué podemos hacer por nuestro barrio, Wilfrid. Porque aquí la idea no es pelear con nadie, la idea es esa, sí, a ver qué hacemos, cómo hacemos para acabar ese problema de esa drogadicción, que los viciosos corren de otro lado a meter allá vicio. Y a ver si esos mismos viciosos les buscamos trabajo para ver si dejan la maña de andar en eso, porque muchas veces usted agarra los malos pasos porque no tiene empleo, hermano, y pues ese era el hueso mío en San Luis, hermano. También le agradeció a la comunidad del barrio Los Fundadores Bajo por depositar la confianza en él como dirigente comunal. Y entonces pues vamos a ver, hermano, y darle las gracias al barrio Fundadores Bajo porque confió en mí. Y de 130 y pico de personas inscritas, saqué 109, pues creo que una credibilidad en mí, y entonces vamos a ver cómo lo hacemos para responderle al barrio, para que nuestro barrio salga adelante, porque usted da cuenta que eso es una montaña, eso no es un barrio, esa es una vereda más del municipio de Arauca, y estamos tan cerquitica del pueblo. A partir del 1 de enero, iniciará el periodo de los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunales electo. Lo que estoy diciendo a su junta es que muy posiblemente a partir del 1 de enero, ¿no? Siempre y cuando las normas las modifiquen, porque como llevaban año y medio atrasado en las elecciones, pues no sé, pero en estos momentos pues no estoy, pero ya estoy repartiendo carticas para el proyecto de que los niños de nuestro barrio tengan un buen 24 de diciembre, aunque sea donándole un regalito. El líder comunal inició gestión ante las administraciones con el fin de conseguir algunos recursos para darle la Navidad a los niños de este barrio.